Si aquí pudo desarrollarse vida sin oxígeno, literal, ¿qué nos dice que ya en otro lugar no puede haber vida? ¿Cómo están, mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a UFR News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy empezamos con una noticia bastante interesante, y es que hace un tiempo les platiqué sobre un deepfake que hicieron sobre Tom Holland y Robert Downey Jr. en una película de Back to the Future. Un deepfake, ya lo he explicado mil veces, pero básicamente es una inteligencia artificial que da miedo, en la que puedes reemplazar la cabeza, bueno, la cara de una persona en la cara de otra persona. Básicamente lo que hace es que recopila muchas expresiones faciales que tú hayas hecho en muchísimos videos. Esto es más fácil hacerlo con actores de cine o personas que han hecho muchas entrevistas, o youtubers, o personas que tienen mucho contenido en línea, y lo que hace es que hace similitudes con otras caras y las reemplaza, ¿ok? O sea, por ejemplo, si en la película hay una escena en donde el doctor hace ¡ah, me caes bien! Y yo en algún video dije ¡ah! Y en otro dije ¡ah, pues me! Y en otro digo ¡me caes! Bueno, ¿entiendes a lo que estoy diciendo, no? Pues entonces recompila todas esas cosas y me pone la cara en él en donde diga ¡ah, me caes bien! No sé si me entendiste, pero yo creo que sí me entendiste. O sea, está ridículo cómo lo expliqué, pero creo que sí. Bueno, pues el caso es que hicieron un deepfake de Back to the Future con Tom Holland y con Robert Downey Jr. Y da puto miedo lo bien hecho que está. Te dejo el video en la descripción para que lo veas. O sea, ten en cuenta que no son los actores reales. Son los actores originales, pero con la cara falsa de Tom Holland y de Robert Downey Jr. Y neta parece que están ahí. Es una locura. Pues bueno, apenas Tom Holland en una entrevista dijo: estaría mintiendo si no digo que ha existido conversaciones en el pasado de hacer algo como un remake de la película de The Back to the Future, pero es una película perfecta, o al menos de las más perfectas que hay, y nunca podrá existir una mejor. Creo que le dice un poquito como diciendo, bueno, es que ve lo que dice después. Creo que esto se lo debemos al deepfake porque hicieron el trabajo maravilloso, pero creo que voy a hablar con Robert para ver si podemos recrear algo para eso. Yo creo que más bien lo que dijo es, sí me gustaría hacerlo, pero tengo que verme respetuoso y decir que la película original es muy buena, pero sin cerrar la puerta a hacerla. O sea, es como una manera de decir, sí quiero hacerla, pero tampoco me quiero ver tan narcisista, tan egocéntrico, entonces mejor digo como que, es perfecta la otra, pero como que sí la quiero hacer. Es como un, no, pero sí, ya sabes, como chicle y pega. Entonces, igual y sí la hacen, y estaría bastante cool ver a ellos dos. Creo que se quieren mucho entre ellos y se llevan bien. Entonces, creo que estaría bien hacer eso. Luego, también, ahorita Netflix está beneficiando por el virus, y es que, bueno, básicamente cuando hay este tipo de crisis, el mercado empieza a retirar su dinero. Imagínate que tú tienes invertido tu dinero en Apple, por ejemplo, tienes 50 millones de dólares invertidos ahí, y de repente sabes que, oye, por culpa de este virus y todo, pues las fábricas de China van a empezar a dejar de trabajar tanto, entonces probablemente va a haber desabasto en Apple, entonces se va a devaluar la empresa. Entonces tú, como millonario que tienes 50 millones ahí, ¿qué dices? Bueno, voy a retirar mi dinero ahorita de ahí y lo voy a meter en otro lado. Entonces la gente está retirando su dinero de algunas empresas, y eso hace que las empresas pues valgan menos dinero. Pero resulta que empresas como Netflix y como Amazon están incrementando su dinero porque son empresas que funcionan desde tu casa. Es decir, Netflix, si vas a estar en tu casa porque no vas a querer evitar el contacto con otras personas, pues entonces vas a ver más Netflix, y es por eso que va a valer más. Entonces está muy interesante esto, y te digo, está interesante que ante cualquier desgracia o cualquier cosa que esté pasando en la vida, siempre van a haber personas que se beneficien y van a haber personas que se perjudiquen. Luego, esta persona hizo un video que está impresionante. O sea, neta, está impresionante, está súper viral, y neta, está muy chingón. Y es que resulta que una persona acaba de representar con arroz cuánto dinero tienen cuánto dinero tiene la persona más rica del mundo, que es Jeff Bezos. Básicamente lo que hizo es agarrar un arroz y decir que cada arroz equivale a $100,000, ¿ok? $100,000, saca la equivalencia, son 2 millones de pesos en México, ¿ok? Cada arroz vale 2 millones de pesos en México, o $100,000, saca la conversión en tu país. Es una puta locura. Primero lo que hizo fue, puso pues $100,000, literal, o sea, puso uno de arroz, y luego puso cuánto es un billón. Un billón en Estados Unidos equivale a 1,000,000,000 en español. Tienen un tema ahí, o sea, ellos en vez de decirle 1,000,000,000 al billón, le llaman a 1,000,000,000, pero da igual. Dice que $100,000 son un arrocito, entonces pone cuánto serían un billón. Y neta está bien cabrón, o sea, ve cómo ahí se ve, y de repente hace cosas como decir, pues por ejemplo, me compré un Lamborghini y agarra 3 o 4 arroces, y bueno, granitos de arroz, y dice, vean cómo el bonche sigue siendo prácticamente igual, o sea, te puedes comprar un Lamborghini y no pasa nada, ya sabes, se ve interesante. Pero después de eso, después de hacer ese video que se hizo bastante viral, ahora hizo uno con $122 billones, que es lo que tiene Jeff Bezos. Se ve una puta montaña, o sea, se ve una montaña de arroz. Eso es lo que tiene Jeff Bezos. Cada arroz vale 2 millones de pesos, y vean la montaña que tiene, o sea, literal es una puta montaña, son kilos de arroz. Y luego dice, pues por ejemplo, vamos a agarrar, y agarra 120 y tantos, arroces, que es lo que cuesta la mansión que acaba de comprar, 150. Agarra eso, y aún así el bonche no se ve, o sea,
no cambia. Se compró una mansión de 150 millones de dólares. La mansión más cara que se ha comprado en Los Ángeles. O sea, literal es el bien más caro que sea por el cual se ha pagado en Los Ángeles. Una de las ciudades más caras del mundo. Y literal no se ve que afecte el bonche. O sea, puedes agarrar ese puño y ponerlo, quitarlo, y literal no se ve nada. Y aquí es donde yo quiero dar mi opinión. Y es que muchas personas están diciendo, es que este es el problema que tenemos en el mundo. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto dinero? A ver, primero que nada, las personas más millonarias del mundo son las personas que más han donado. O sea, literal, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Sí, obviamente existen millonarios que pues nada más quieren acumular dinero por ellos y ya. Pero estas personas donan, o sea, literal cantidades inmensas. Y aparte, cuando se vayan a morir, tienen donadas el 90 y tantos% de su riqueza. Neta, es una locura lo que donan. Pero incluso si no donaran su dinero, incluso lo tuvieran solamente para ellos, estas personas tienen tanto dinero porque también son de las personas que más han aportado al mundo. O sea, no es como que se lo regalen, es que es ahí donde la gente como que se le olvida. Estas personas tienen ese dinero porque lo han generado. ¿Y cómo lo han generado? No es como que digas, ah, pues es que claro, tienen la empresa de apuestas más grande del mundo, tienen la empresa de no sé, de alguna cosa que no aporte mucho valor al mundo. No mames, tienen las empresas más valiosas y que más han ayudado a que el mundo mejore. Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo de Bill Gates. Bill Gates tiene billones de dólares y tiene mucho como este bonche de arroz, ¿no? Sí, y gracias a Bill Gates, ¿cuántas personas hoy en día no tienen un mejor estilo de vida? No pueden grabar, no pueden tener dinero. O sea, yo sin Bill Gates literal no existiría Wefere, porque ¿en qué computadora hago Wefere? ¿O en qué computadora pagas en el supermercado? ¿O en qué? O sea, vean todo lo que aportan. O sea, ¿cuántas millones de personas no se benefician gracias a Bill Gates? ¿Y cómo ha mejorado el estilo de vida de las personas? Ya, literal, ha cambiado el mundo para bien. Elon Musk está literal quitando las energías no renovables, está apoyándonos para ir a Marte en el futuro. O sea, literal es de las personas que más está ayudando al planeta en el mundo. Si quiere tener billones de dólares, literal que lo tenga. Si quiere tener una mansión, que la tenga. Es de las personas que más está aportando al mundo. Y lo mismo con Jeff Bezos. Creó una plataforma que ayuda a que las personas puedan vender y puedan, pues sí, comprar y vender a nivel mundial. O sea, ¿te acuerdas hace 5 o 6 años lo caro que era que pagar un envío? Hoy en día ya cualquier persona puede vender y comprar alrededor del mundo gracias a Jeff Bezos. Creo que les deberíamos agradecer muchísimo más, o tal vez no agradecer más, pero por lo menos no hatearlos por el dinero que tengan. Jeff Bezos tiene ese dinero porque literal ayuda a millones de personas a tener un estilo de vida hoy. ¿Cuántas personas no ganan dinero por vender o por tener tiendas virtuales en Amazon? Gracias a Jeff Bezos. Y yo también puedo vivir hoy gracias a Google, que es seguramente de algún multimillonario, y gracias a él yo puedo tener una empresa, y gracias a eso pueden 45 personas tener trabajo, y gracias a eso, o sea, ya saben, como que vean de dónde viene y de dónde lo genera. No es como que la gente se lo regala, no es como que se ganaron la lotería. Entonces, nada más eso, nada más para, ya saben, a veces tengo que decir mi opinión. Luego también, hay un video muy viral de una pitona en Australia a la que le sacan una toallita, pero no sé por qué le dicen toalla, porque realmente se ve gigante, se ve como de un metro. Es una pitón que estaban viendo que tenía como que problemas de digestión, y es porque se había tragado una toalla entera. No sé si creyó que era un animal. No sé, o sea, ¿te imaginas haber estado en ese momento presente cuando se lo estaba comiendo? Ver cómo poco a poco se empieza a tragar una toalla gigante. Y pues bueno, al final de cuentas la pudieron anestesiar un poquito, se lo pudieron sacar. Seguramente se lastimó y seguramente tenía un poco irritado el estómago y todo eso. Pero bueno, de eso a tener una toalla digiriéndose en su estómago, pues creo que está mejor que se la hayan sacado. Y al final se ven muy felices de cómo se lo pudieron sacar. Se ve un poquito impresionante el video. Digo, si te da un poquito de ansias ver ese tipo de videos, igual no lo veas, pero no se ve nada, no se ve sangre ni nada. Solamente hasta se ve satisfactorio ver cómo le sacan la toalla, la verdad. Son de esos videos que te gustan ver luego en YouTube, como de cómo le quitan, no sé, cera a una persona, cómo le quitan alguna cosa a alguna persona. Pues bueno, cómo le quitan la toalla, se ve bastante satisfactorio. Y al final se ve muy feliz de poderle ayudar. Es una hembra que tiene al parecer 18 años. Luego también acaban de encontrar, esto es impresionante, Waffles, por eso quise que fuera el título y por eso quise que fuera la noticia principal del video. Acaban de encontrar el primer animal en la historia de la humanidad que puede vivir sin oxígeno. Y esto es como que un wow en el mundo, porque una de las verdades que creíamos hasta el momento era que no podía haber vida sin oxígeno, literal, bueno, pluricelular, porque luego hay células que no respiran, pero bueno, no podía haber organismos pluricelulares que pudieran vivir sin oxígeno, y se creía que el oxígeno era la base de la vida, bueno, parte de la base de la vida, así como el agua o como el carbono o como lo que hace que nosotros podamos vivir, que tenemos todo en común con cualquier animal del mundo, con un pájaro, con un reptil, con un oso polar, todos respiramos. Y apenas encontraron a un organismo que tiene 10 células, que vive al parecer en un salmón, en la trucha o algo así, que lo que hace, bueno, se llama Haneguya salminicola.
salminícola, no sé cómo se diga, que básicamente se adhiere al hueso de los salmones y a partir de ahí empieza como que a alimentarse del hueso y así. Creo que no les molesta mucho a los salmones y no les jode la vida. Pero lo que pasó fue que poco a poco, como viven dentro de un animal, obviamente no hay mucho oxígeno dentro, porque hay oxígeno en sus pulmones, pero no es, bueno, en sus branquias, pero no es como que realmente tenga oxígeno dentro entre los huesos. Y poco a poco, pues cada vez hay menos oxígeno, entonces han ido evolucionando a poder pues, vivir sin oxígeno, literal. Y al final se descubrió que es la primera. Esto da mucho como de qué hablar sobre lo que conocemos de la vida y sobre cómo puede haber vida en otros planetas o en otros lados, porque si aquí pudo desarrollarse vida sin oxígeno, literal, ¿qué nos dice que ya en otro lugar no puede haber vida? O sea, era de las cosas que decíamos, bueno, por lo menos nos podemos agarrar de eso, ¿no? Como de, bueno, pues tiene que haber oxígeno para que haya vida, entonces tales, ¿no? En el universo. Pero literal, este organismo igual ya puede vivir en el espacio exterior. Está impresionante. Es algo muy interesante el poder haber encontrado esto. Es un gran descubrimiento y no sé, nos da mucho que pensar sobre la vida y sobre lo que conocemos de la vida y sobre cómo estamos tan pendejos que no sabemos nada. Está cabrón. O sea, hace una semana le preguntabas a cualquier científico del mundo qué se necesita para que haya vida y te hubiera dicho carbono y oxígeno, ya sabes. Y ahorita, pues ya, uno de esos ya no es. Entonces, nada de lo que sabemos es real, waffles. O sea, literal, vivimos en una simulación. Luego también, Berman dice, leer con voz grave. Ok, perdón. Un hombre me dijo una vez que luchara por mis sueños. Y mi sueño es vivir de YouTube. Para esto necesito su ayuda. Soy Berman. Pues bueno, Berman, pues no sé por qué me hiciste hacer el ridículo de esta manera, pero espero que por eso te queden muchos más suscriptores, porque ¿cuánto es lo más? No sé, como que nunca me había puesto a pensar en mi voz grave. Hola, ¿cómo estás? Es que, o sea, ¿cómo haces voz grave sin sonar como imbécil? Ya sabes, o sea, siempre he admirado eso de las personas de locutores de radio así, que como que hacen la voz grave, pero no suenan como hola, estoy haciendo la voz como de estúpido. Entonces, bueno, Berman, espero que te caiga mucha gente. Luego también Edgar Arroyo dice, hola, web, mi canal es Señor Fez, trata de teorías y conspiraciones, ayúdenme a llegar a 20,000 suscriptores y sorteo un celular y 3 paquetes de 10 segundos, Wefere, gracias. No, pues gracias a ti, me gusta mucho que incluyan 10 segundos en sus sorteos y como agradecimiento por haber conseguido suscriptores así, es algo que agradezco muchísimo y aprecio muchísimo. Así que, pues bueno, vayan, chéquenlo, suscríbanse a su canal y ojalá 3 de ustedes puedan estar aquí en tus 10 segundos. Que por cierto, si quieres salir en tus 10 segundos, te recuerdo que el link está en la descripción para que puedas ir al link y para que pongas tu mensaje y salga aquí. Y ya por último, apenas Bad Bunny acaba de hacer un estreno de un álbum con 20 canciones. La neta, pues, se mamó, ¿no? Es como que un artista pues, tarda bastante en sacar canciones y parece que Bad Bunny cada rato está sacando. La neta está padre porque como que encontró una manera en donde se siente cómodo creando contenido. Puede sacar mucho y a la vez pues es de calidad. ¿Te guste o no? O sea, a mí personalmente no me encanta Bad Bunny, me gusta alguna que otra canción, pero vaya, es discutiblemente pues muy buen contenido porque muchísima persona lo disfruta y al final de eso se trata la música, ¿no? Ya sea comercial, sea vulgar, sea lo que quieras, al final el chiste es que te mueve el esqueleto y Bad Bunny lo logra. Entonces, bueno, y si no te gusta, pues también yo creo que le vale madres porque de hecho el título de su álbum es YHLQMDLG, que significa yo hago lo que me da la gana. Así que es como, no te gusta, pues me vale madres, de todos modos lo voy a hacer. Así que pues muy bien por él, muy buena filosofía y ojalá le siga yendo muy bien. La neta, Bad Bunny la está rompiendo. Cada vez más personas que conozco me dicen, ah, pues sí me gusta Bad Bunny. Personas que antes lo criticaban ahora dicen, ah, pues me gusta. Entonces, pues, la neta se está rifando, así que pues muy bien por él. Y también hay que festejar el éxito de otras personas. Se está rifando. Así que pues nada, si no lo conocías o si es una noticia nueva para ti, pues ve, escucha las canciones y a ver cuál te gusta más. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Lávense la careta con aire con jabón. Y adiós. Bye.